Quiero comenzar con un saludo a los maestros y maestras, los estudiantes, los padres de familia, los secretarios de educación, las directivas, los rectores, todo el sector educativo, toda la comunidad educativa de nuestro país. Un saludo afectuoso y un abrazo a todos de todo corazón. Yo quisiera que hablemos todos de educación de calidad, no de calidad de la educación. Y cuando hablamos de educación de calidad, tenemos que tener en cuenta el bienestar de los estudiantes, de los maestros y maestras. La educación de calidad tiene que incluir necesariamente, tema que ha salido aquí una y otra vez, la salud mental, el bienestar de los estudiantes. Que las escuelas y colegios se conviertan en lo que tienen que ser, en centros comunitarios, donde la comunidad se fortalezca. No tiene educación para la vida, educación para vivir bien. Creo que para resolver un problema hay que entenderlo plenamente y estudiarlo en sus complejidades. El 55% de las sedes educativas no cuentan con agua potable. 11% tienen energía eléctrica intermitente. 60% no cuentan con conexión a internet. 47% tienen accesos vehiculares sin pavimentar. Y así sigue una lista larga. El país tiene un desafío inmenso. Pero hay tres porcentajes que nos preocupan cuando miramos la educación superior en Colombia. En la educación media, sobre todo en las áreas rurales, perdemos casi el 50% de los estudiantes. Se van inexorablemente para siempre del sistema educativo, cosa que parece haber aumentado con la pandemia. Después, el tránsito inmediato hacia educación superior vuelve a ser casi el 50%. Y después la deserción en la educación superior es el 50%. De ahí tenemos ese problema. 50, 50, 50. 50 que perdemos en la media, 50 que no llegan en la universidad, 50 que no terminan la universidad o algún programa de educación superior. Esas no son cifras fáciles, eso es básicamente lo que estamos enfrentando. Esto no es cuestión solamente de plata. Tenemos que tener una buena política pública. O si no, insisto en este tema, estos debates se repetirán de manera frustrante y trágica, y así será perdiendo la confianza en nuestra democracia. Salgo aquí para el Congreso, que algunas de las ideas que aquí van a ser presentadas tendrán un lugar también en los escenarios políticos. Entonces es pensar que la evidencia y la academia, en el fondo, tienen que cumplir un papel fundamental aumentando la calidad del debate público en un momento difícil donde el debate público se ha erosionado, se está erosionando en buena parte del mundo. Quiero hacerles un llamado para trabajar juntos en una reforma integral a la Ley 30. Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley 30, se van a encontrar rápidamente que la concepción de la educación superior dista mucho de lo que queremos que sea, esa concepción de la educación como derecho, que es nuestra obsesión. Y el país no podrá avanzar decididamente ni en jornada única, ni en educación para la primera infancia, ni en buena parte de lo que se quiere hacer aumentando las coberturas de alimentación escolar, si no hay una bolsa mayor a la que se tiene. ¿Cómo hacer esa reforma y cómo aprovechar ese tipo de reformas para una mirada no solamente fiscalista, sino de equidad? Es fundamental. Y es un sueño que va a tener muchos aliados. Muchos de ellos están aquí, pero también están en todos los rincones de Colombia, comenzando sus clases el día de hoy. Los maestros y maestras de Colombia, los padres de familia, las comunidades educativas que tienen que ayudarnos a que nuestro país sea ahora, quizás para siempre, un ejemplo también de reconciliación y paz como tiene que ser. Eso es el ideal también. Si la educación nos involucra en ese objetivo, grandilocuente si se quiere, pero necesario, urgente, casi imprescindible, ¿quién lo hará entonces? Que el sector educativo juegue un papel en la necesaria reconciliación de nuestro país. No es solamente ser un buen profesional, ya no es solamente dedicarse 4 o 5 años a estudiar, tener un título y después ocupar un lugar en una profesión liberal en la sociedad y que le vaya bien uno ahí. Yo creo que necesita algo más. La educación ya va a ser para toda la vida. Las vías laborales van a ser mucho más accidentadas e indirectas. Vamos a tener que ir aquí, estrellarnos y ir a otro lado. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y eso va a obligar a que todos tengamos un cambio distinto. Yo siempre he creído que la educación es una forma de vivir la vida, es una forma mejor de vivir. Si la educación se convierte en el centro de la comunidad y convertida en el centro de la comunidad, el bienestar de la comunidad comienza a crecer. Ahí estaremos yendo más allá de simplemente la acumulación de conocimientos, sino la educación también transformadora, transformando vidas para que las vidas transformadas transformen de esa manera la sociedad. La educación y la paz son un solo proyecto y el gran ministerio de la paz tiene que ser el Ministerio de Educación Nacional.
y seguiremos trabajando juntos y seguimos en la lucha por una mejor educación para todos y todas. Muchas gracias.